Hola, soy Gabriela. ¿Puedo ayudarte? Daniel Dalí, el nuevo guardia. Mucho gusto. Mucho gusto. Gusto en conocerte. Oye, estoy buscando a Jim. ¿Tú lo has visto? Acabo de verlo por los libros. Gracias, Gabriela. ¿Qué tal, Jim? Daniel, qué gusto verte. ¿Sobreviviste? ¿Sí? ¿Puedo llamarte Gigantón? Claro, Dumbo. ¡Oh! ¡Tú sí sabes! Sí, sí. Oye, ¿es asombroso aquí? Así es, tiene 3 pisos. ¡Guau! Me divertiré explorando este lugar por la noche. Sí, y caminarás mucho. Perfecto. Vamos a echar sí, un vistazo. Vámonos. ¡Increíble! Bastante grande, ¿no? ¿Tú en serio crees que alguien de 900 años construyó esto solo? No. Claro que no. ¿Tampoco lo crees? No dije eso. ¿Cómo? Bueno, no lo hizo solo. Su familia lo ayudó. Quizá contrató carpinteros. Piénsalo. Habría podido advertir a la gente sobre el diluvio. Interesante. Y la Biblia no dice que tenía 900 años. Tenía 500. Su mejor momento. Aún me parece un poco exagerado. ¿Sabes algo sobre el diluvio? Pues... la verdad que no. Estuviste en el museo anoche, ¿no? Sí. ¿Viste a Adán y Eva? Los desnudos, sí. Estuvieron así por un tiempo. Ok. ¿Qué pasó? A ver... pecado. Exacto. Y Dios los vistió. Sí. Bien. Cuando pecaron, la muerte entró al mundo. Y el hombre se pervirtió tanto que Dios lo juzgó con un diluvio. Le dijo a Noé que construyera el arca con el tamaño suficiente para llevar 2 animales de cada tipo y 8 personas, la familia de Noé. Y Dios mostró misericordia a la familia de Noé y a los animales en el arca. ¿Crees que realmente pasó? Por supuesto. Oh. Esto es el Gran Cañón. ¿Ves estas capas plegadas? Sí. Te pregunto, ¿es fácil plegar rocas? No, se rompen. Exacto.
¿Cómo explicas que esto ocurra a lo largo de millones de años, si cada capa fue depositada poco a poco por muchos años, se endurecieron y luego se torcieron hacia arriba? ¿Qué les pasaría a las rocas? Se romperían. Sí, pero no vemos eso. ¿Cómo se explica? El diluvio depositó estas capas muy deprisa y, mientras seguían blandas, se produjo esta deformación que las dobló sin romperlas. Esto prueba una inundación masiva, no procesos lentos y graduales. ¿Esto se ve por todo el planeta? Por todo el planeta. ¡Wow! Es solo una prueba del diluvio universal. Hay muchas más que puedes explorar esta noche. ¡Muero de ganas! Debo irme. Ok. Que pases una excelente noche. Muy bien, gracias. De nada. Oh, ¿y Daniel? ¿Sí? No te duermas. No, no lo haré. Este lugar tiene efectos de sonido increíbles. ¡Oh, por Dios! ¡Y todo se mueve! Sin duda esto debe atraer a los niños, amigo. ¡Ay, por Dios! ¡Wow! ¡Ay, me caigo! Daniel. ¿Jim? ¿Sabes lo que pasa? Oh, no, amigo, pero me estás asustando. Es el diluvio. Al comenzar, las fuentes del abismo se abrieron y dividieron el continente original. El nivel del agua subió globalmente. Los tsunamis azotaron la tierra y la arrastraron al mar. Durante esos 40 días y 40 noches de lluvia torrencial, las criaturas terrestres se ahogaron. El agua cubrió las montañas unos 7 metros. Enormes áreas de tierra chocaron bajo el agua y formaron las grandes cordilleras. 5 meses después del inicio, el arca reposó sobre los montes de Ararat. 2 meses después, se vieron los picos de las montañas. A un año del inicio del diluvio, la tierra estaba seca y los animales pudieron salir. Si hay millones de especies, ¿cómo entraron todas en el arca? Hemos calculado cuánta agua necesitaron, la cantidad de comida... Pero hay millones de especies. Es cierto, hay muchas especies, pero pensemos un poco. Ballenas, delfines, peces, dime. Oh, ¿dónde viven? En el agua. Correcto, ¿crees que ellos debían estar en el arca? Tienes razón, sí. Hay millones de insectos. ¿Debían estar en el arca? Pues el lugar es muy grande.
Yo pienso que no ocuparían mucho espacio. Sí, no necesitaban subir porque pueden sobrevivir un diluvio y no cumplían con lo que dice la Biblia sobre quiénes podían subir al arca. ¿Y los microorganismos? ¿Y las bacterias? No ocuparían mucho lugar. No, quizá todos cabrían en un dedal, pero están incluidos entre los millones de especies. ¿Cuántos animales hubo en el arca? Unos 1.400 tipos, menos de 7.000 animales en total. ¿Qué? No dejas de decir especies, pero la Biblia habla de tipos. Piensa en los perros. Hay lobos, coyotes, dingos. ¿Qué son? Perros. Sí, son perros de especies distintas. Solo se requiere dos miembros de algún tipo de perro. De hecho, tenemos una lista de los 1.400 tipos. ¡Oh, wow! ¡Es asombroso! A ver, un minuto. ¿Dinosaurios? ¿En verdad subieron dinosaurios al arca? Por supuesto que hubo dinosaurios. ¿Qué? Son animales terrestres, creados el mismo día que Dios hizo el hombre. ¡Wow! Esto es un saurópodo. ¡Sí, los grandotes! Sí, eran enormes. Salvo cuando no lo eran. Ah. De jóvenes, pues eran ahora mucho sí me más doy pequeños. Cuenta. Tenía sentido llevar a los más pequeños. Menos comida, menos heces, más Oye, ¿quién años es para ella? Reproducirse. Ella es la esposa de Cam. Ese es otro tema. ¿Cómo vivieron aquí 40 días y 40 noches? En realidad, fue más de un año. ¿Más de un año? Primero llovió 40 días y 40 noches, pero el diluvio duró un año. Y quizá estuvieron más tiempo. Wow. Tal vez se mudaron aquí mientras aún construían el arca. ¿Por qué no traerían también todo lo necesario para cocinar y algunas de sus pertenencias? Después del diluvio tuvieron que volver a empezar. Sí, pero realmente estamos viendo evidencia científica del diluvio universal. Echa un vistazo. ¿Qué crees que causó todo esto? A mí me parece agua. Así es, son rasgos erosivos. ¿Sabes dónde se encuentran? No. Justo aquí, en Marte. ¿Marte? Un planeta sin agua líquida en su superficie. Sin embargo, vemos esos rasgos erosivos. Parece que hubo una inundación en el pasado y muchos científicos creen que fue enorme. Todos esos rastros erosivos están presentes en mayor cantidad y a mayor escala en este planeta. Oh, nuestra Así Tierra. Así es. Exacto. Wow. ¿Y crees que quizá haya algo de agua que pueda causar una inundación? ¿Cuánto de la Tierra está cubierta por agua? 70%. Entonces, ¿por qué hay tantos que no pueden aceptar un gran diluvio? Un diluvio global en la Tierra. Pero sí lo aceptan en Marte. ¿Sabes por qué? No lo sé. Demuestra su prejuicio. Entonces, ¿todos en la Tierra murieron? Todos murieron. ¿Por qué Dios haría algo así? Se llama juicio, Daniel. Escucha estos versos de Génesis 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pues, el mundo sí que era muy malo. Un momento. El mundo actual es bastante malo. ¿No crees que este mundo merece volver a ser juzgado? Lo merece. Y él lo juzgará. Pero Dios proveyó la forma de salvarnos del juicio. ¿Lo hizo? Así es. ¿Cómo? Debes encontrar a Gaby. Ella te mostrará lo que Dios hizo. Ok, pero ¿quién es Gaby? Está en el arca. Si no la encuentras, nunca lo sabrás. Ok, voy a encontrarla. ¿Qué tal? Soy Daniel, el nuevo guardia. Disculpa, ¿sabrás dónde puedo encontrar a Gaby?
Hola, estoy buscando a Gaby. Gaby, o algo así, parece que habla mucho. ¿La conoces? Hola, Cam, ¿qué tal? Estoy buscando a Gaby. El tipo fuerte y silencioso. Me gusta. ¿Quién de aquí se llama Cam? Seguro que eres popular en Acción de Gracias. Escucha, Jafet, he recorrido toda el arca y no puedo encontrar a Gaby. ¡Teddy! ¡Tanto! ¡Corre! ¡Oh! ¿Es esto el día de la marmota? ¡Dios! No entrar. ¿Gabriela? ¿Gaby? ¡Gaby! ¡Oye, Gaby! ¡No! ¡Espera! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Daniel! ¡Por aquí! La entrada del arca. ¿Por qué Gaby me traería hasta aquí? Había una puerta en el arca, y Noé y su familia la atravesaron para librarse de las consecuencias del diluvio. Una única entrada, los demás perecieron. Esa puerta, como muchas en la Biblia, representa lo que Dios planeó. Siglos más tarde, en Egipto, los israelitas serían esclavos, pero Dios iba a liberarlos. Les dijo que tomaran la sangre de un cordero perfecto y que la pusieran en el dintel de la puerta. Esa noche, el destructor pasaría por la tierra, y la casa que no estuviera cubierta por la sangre de un cordero perfecto perdería a su primogénito. 500 años después, Salomón construyó el primer templo. Adentro puso dos grandes puertas delante del lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Las puertas permanecían cerradas todo el año, menos un día, el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote podía entrar y expiar al pueblo, estaban cerradas porque Dios es santo y estamos separados de Él por nuestro pecado. 1000 años después, Dios envió a su Hijo, Jesús, a esta tierra y dijo, «Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas». En esa época, los pastores se sentaban en la entrada y eran la puerta de las ovejas. Ninguna oveja entraba o salía si no era a través de ellas. Cuando juntas las cuatro puertas, ¿qué obtienes? Solo había una entrada. Necesitas que te cubra la sangre de un cordero perfecto. Todas esas puertas apuntaban a lo que haría el Hijo de Dios al morir en la cruz por nuestros pecados. Tomó nuestro dolor, el sufrimiento y la vergüenza. Cargó con todo por nosotros. 3 días después, Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. Jesús atravesó la puerta de esa tumba con vida, demostrando que tiene poder sobre el pecado y la muerte, y dando esperanza y vida eterna a todos los que creen en Él. Mi querida madre creía en todo eso. Así es, ella lo creía. Ella pasó por la puerta estrecha que conduce a la vida eterna. Puso su fe en Jesús para que la salvara de sus pecados, y Él lo hizo. Ahora vive con Él por toda la eternidad. No más pena, no más sufrimiento ni más dolor. Por desgracia, muchos eligen la puerta ancha que conduce a la destrucción. Daniel, debes elegir. Lo sé, amigo. Lo sé. Amigo, es cierto. Tenemos que salir de aquí. ¿Salir de aquí? Pero esto tiene mucho sentido. ¿Sentido? ¿Quieres escucharte? ¡Eso es absurdo! ¿Absurdo? Sí, científicos reales nos enseñaron la evolución. Esta gente cree que la Biblia es real. A ver, mira, parece que la ciencia respalda sus afirmaciones. ¿Crees que la gran mayoría de los científicos nos mienten?
Se trata del comienzo. ¿Tú no lo recuerdas? Si comienzas con la evolución, creerás que la ciencia apoya la evolución. Y si se empieza por la creación, la ciencia confirmará la Biblia. Escucha, eso suena muy filosófico y todo, pero me quedo con la evolución. Ay, ¿en serio? Dime de qué nos ha servido. Culpamos a Dios por el cáncer de mamá y ese enojo destruye cada relación que entablamos. Bueno, haz lo que quieras. Quiero divertirme un poco más antes de conocer a Dios. Lo siento, hermano, pero no lo harás. Despierta. Daniel. Despierta. Toma, Daniel. Quizás esto funcione. Sí, intenta con eso. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¿No recuerdas nada? Algo me golpeó. ¿La linterna? Fue un destello de luz. Debo decirle a Sara. Espera, podrías tener una contusión. Llama a Sara. ¡Wow! ¡Pero qué noche! ¡Qué noche! Hola. Hola, Sara. ¡Wow! Ok, la noche de ayer fue una absoluta locura. ¿Y tú recuerdas el hombre con el que querías que hablara, el predicador? Quiero hablar con él y me hace falta su número. Ok. Y ni siquiera sé por dónde empezar, pues... Escucha, todo lo que tú me has dicho es verdad. Completamente verdad. Yo... No lo sé, Sara. Yo vi la luz. Yo vi la luz.